Hola a todos y bienvenidos una semana más al canal y a un vídeo súper esperado, el house tour por fin. Llevamos ya 2 meses, sí, 2 meses viviendo en esta casa, pero es que de verdad que es que nunca me parecía que estaba la casa como bien terminada, aunque en verdad no hemos hecho gran cosa porque los muebles ya estaban aquí, yo qué sé, hemos ido comprando algunos detallitos, como por ejemplo la colcha de la cama, algunas mantas, cojines, pero no sé, se ha ido retrasando un montón. Quería haberlo publicado, el house tour, el primer vídeo de este año, el primer vídeo de enero, pero al final, bueno, entre una cosa, enero ha sido un caos. Entre Reyes, Navidades, mi cumpleaños, Javi y yo nos pusimos malos, bueno, un montón de cosas, pues por fin os lo traigo. A finales, no, ya en febrero, Dios mío, ya es 2 de febrero. Bueno, espero que me perdonéis. Y ya está, eso es que me lo habéis pedido un montón por comentarios de YouTube, por Instagram, yo que sé, me lo habéis pedido un montón el house tour, de verdad, lo digo sinceramente. Y ya está, por fin lo he traído. Espero que os guste. Si tenéis alguna pregunta sobre algo de la casa, pues déjamelo en los comentarios, yo estoy feliz y súper contenta de contestaros a todos. Y ya está. Bueno, también os lo digo durante el vídeo, tenemos también un patio, ¿vale? Pero el patio no va a aparecer en el house tour porque quiero hacer un vídeo especial de antes y después del patio, porque quiero hacer una cosa muy chula y se merece un vídeo solo para eso. Así que nada, creo que no tengo que explicar nada más, que espero que os guste y ya está, muchos besos y dentro vídeo. Bueno, pues empezamos, esta sería la puerta de entrada. Todavía tenemos esto de las navidades, pero bueno, como queda guay y no parece así mucho que sea de Navidad, a no ser que lean lo que pone. Aquí pone ya Christmas y eso, pero bueno, no pasa nada. Aquí pusimos esta cosita, este enganche para poner la llave. Y ahora me pongo en la puerta para que veáis lo que se ve en cuanto entras. En cuanto entras por la puerta está la cocina enfrente. A la izquierda el saloncito y a la derecha el pasillo. Vamos a empezar por el salón. Aquí tenemos el espejo que tenía yo en casa de mi madre. Me lo traje hace un par de semanas. Y la verdad que está súper bien porque yo tenía ganas de tener aquí mi espejo. Después tenemos este cuadrito que me lo trajo mi madre de Mallorca. Después tenemos los sofás, que estos sofás estaban aquí, vamos, todo, a no ser que yo lo especifique, todo lo que hay aquí estaba ya en la casa. Entonces, como eran un poco feos los sofás, compramos esta telita para cubrir los sofás. Los cojines sí son nuestros, que compré la funda, ya os la enseñé en un haul de Shein. Los cojines, estos son de Navidad, Merry Christmas, y este de Letter for Santa Claus, pero bueno, lo hemos dejado también ahí. Esta manta era mía de, creo que es del prima, de casa de mi madre, me la ha traído también. Estas dos mantitas son del Dils, de Alf, se escribe. Esta lámpara de pie es nuestra también, es del Ikea. Nos costó 12 euros. Bueno, no, me la regaló mi madre. Y están súper bien. Lo voy a dejar en la cajita de información el link, a ver si está todavía. Este cuadro lo compramos en el Bauhaus. En Bauhaus fue. Nos gusta un montón porque es de Londres. Después las cortinas estaban aquí. Yo le puse esto. A ver si se ve que está un poco oscuro. Esto con fotitos nuestras de viajes y esas cosas. Después, pues la mesa también estaba aquí.
Esto es para la vela, pero se nos acaba de terminar la vela. Eso es un cactus. Después tenemos aquí la tele, que también es nuestra. La compramos justo al mudarnos. Tenemos ahí la Play. Y luego tenemos este mueble. Por aquí un poquito de decoración. Esto es un ambientador de eso. Aquí pues tenemos de todo un poco, la verdad. Platos, copas. Aquí tenemos también un montón de cosas. Juegos, libros, un montón de trastos. Aquí tenemos juegos de la Play y películas. Espérate, está súper duro. Y aquí pues cosas, papeles y cosas de la tele y eso. Después por aquí tenemos la mesa de comedor, que yo siempre dejo aquí mi bolso del trabajo y una chaqueta. O cuando llego del trabajo, pues lo suelto todo ahí, en esa silla. Esto, el mantel blanco. Y los mini manteles son nuestros también, de IKEA. Aquí pues tenemos una recopilación de todo lo que cogimos en Navidades. Que todavía nos queda un montón de cosas, de chocolatina. Y después tenemos aquí, que es lo que menos me gusta de la casa, pero bueno, es esta estantería para toda la comida, porque los muebles que tenemos aquí no es de almacenaje de comida. Tenemos, bueno, esto es un pedido de Amazon que me acaba de llegar. Tenemos aquí la lavadora. Esta es la puerta para la basura y productos de limpieza. Este es para las sartenes, ollas, patatas, la tostadora, la cafetera, un montón de cacharros. La nevera, ahí es para los tuppers, y esto es para los cubiertos. Siempre tenemos esa toalla, está un poco fea, pero bueno, toalla no, de trapo. Lo tenemos ahí para secarnos las manos. Ahí está todos los cacharros de haber fregado, que no los he recogido porque quiero que sea un house tour real. Aquí tenemos los cubiertos, que también tiene que estar ahí porque no hay otro hueco. Las medicinas, la freidora, el horno es nuestro también, y la freidora también. Ahí pues la cafetera y la sartén, que voy a hacer ya mismo de comer, y ya está, ahí el mueble que os he dicho. Y aquí pues el extractor. Y ya está. Volvemos otra vez a la puerta de entrada. Y aquí tenemos la conga, que nos la compramos también justo al mudarnos. Está cargando. Y ahora seguimos por aquí y a mano izquierda tenemos el cuarto de baño, que es un poco, bueno, es normalito, pero me gustaba mucho más el de la otra casa, pero bueno, está bien. Aquí tuvimos que poner esto porque no teníamos sitio para poner las cosas. El lavabo con mi maquillaje, productos de primer uso. Aquí tenemos la ropa sucia para lavar, en este saco. Bidé, este es súper súper rollo, que se lo trae Javi de su trabajo. Y ya está, pues tenemos eso. Y ya está, y bañera. Una bañera chiquitita. Y ya está, no hay más. Luego, por aquí, la siguiente habitación es el dormitorio, que tenemos la camita, la manta esta es nuestra, es de IKEA, los cojines también los traje yo, son de IKEA, los blancos, los dos blancos y el rosita este son de IKEA, y este es de Shein. Esa es la mesita de noche de Javi, aquí el armario. Mi mesita de noche, que siempre tiene cosas, porque tengo tantas cosas que no sé ni dónde ponerla. Tengo aquí un poco un mix de cosas, esto me acabo de llegar. Lo de la funda que os dije por Instagram para el móvil. La tablet, una libreta. Esto es que tengo que hacer ahora un haul de Primark, lo tengo aquí ahora para grabar.
la maleta, que tengo que hacer también la maleta para el viaje a Londres, que nos vamos ya la semana que viene. Ahí tengo el trípode. Y después aquí está el patio. Espera, me voy a poner un poco más para acá. Aquí está el patio, pero el patio no os lo voy a enseñar porque quiero hacer un antes y después de cómo estaba el patio cuando vinimos y lo que quiero hacer, ¿vale? Que quiero hacer como una zona con palets y cojines y eso así guay. Una zona de relax. Así que ya os lo enseñaré cuando esté listo. Y luego justo aquí también tenemos esta estantería. Que esta parte es mía, con libreta, mi Polaroid, el Woody y la Bo Peep que me lo regaló Javi. Aquí maquillaje, joyas, de todo un poco. Relojes, de todo. Esta zona es de Javi, que tiene ahí un cuadro, su cámara. Este es de Asturias. Esos son balas porque él ha hecho el curso de vigilante de seguridad y tuvo que hacer una práctica de tiro. Entonces, pues las balas se las trajo de recuerdo. Sus relojes y aquí mis bolsos. Que está ya súper colapsado, la verdad, de bolsos. Y ya está. Esto es todo por la habitación. La verdad que es bastante grandecita, está muy bien. Ah, bueno, ahí tiene Javi un cuadro de Star Wars o yo qué sé lo que es eso. Y este cuadro es mío, de Primark. Y esa lámpara no nos gusta, pero como ya estaba aquí, pues no la vamos a quitar. Y luego, ya por último, esta habitación, que por ahora la tenemos de despacho, suena hasta un poco de eco. Esta es mi zona de edición. Tengo esto así con un poco de inspiración. Aquí una foto de Javi mía, de Asturias. Esto es lo de la cajita que estoy suscrita de 21 Baton. Entonces, algunas cosas que me traen, pues las cuelgo aquí como de inspiración. El ordenador con el que edito. El portátil con el que hago las miniaturas con Photoshop. Hay un poco del trípode, la funda de la cámara. Esto me acaba de llegar también por Amazon, que es una pantalla de luz para ver si así hago vídeos con mejor calidad de luz. El patín de Javi. Esos cuadritos estaban ya. Estaban ya aquí. El reloj ese lo compré yo en IKEA. Esto ya es como la zona de Javi, su banco de pesas. Y ahí tengo yo una mochilita colgada. Ahí tenemos trastos guardados, otro armario, más trastos, el árbol de Navidad, maletas. En este armario pues guardamos los chaquetones de Javi, la caja de la conga, yo qué sé, un montón de trastos, la verdad. Y ya está. Esto sería todo por la casa. Voy a hacer un plano. Ah, bueno, y mira, el calendario este chino. No lo he enseñado, pero vamos, a mí no me gusta, pero Javi lo puso. Así que ya está, ahí se va a quedar. Y ya está. Esto es todo por la casa. Si tenéis alguna pregunta de algo, pues dejármelo en los comentarios. Y esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mi casa. A ver, sé que sigue siendo un poco pequeña, pero para Javi y para mí está perfecta. Estamos súper contentos aquí. El barrio es súper chulo, está lleno de parques, de zonas súper amplias para pasear. No sé, estamos muy, 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 muy contentos. Y ya está, nada, espero que os haya gustado. Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Muchos besos, os quiero y adiós.